título Personas Defensoras y Operadoras de Justicia frente al Sistema de Justicia Penal en Guatemala, y que fuera solicitada por 40 personas exfuncionarias de justicia de Guatemala y por un grupo importante de organizaciones de la sociedad civil que no voy a leer para darles esos minutos a ustedes en su participación y la oportunidad de identificarse en cuando hacen uso de la palabra. Mi nombre es Esmeralda Arosemena de Troitiño, primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tengo la responsabilidad de las relatorías de los derechos de los pueblos indígenas y de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y además, relatora para el país de Guatemala. Me acompañan en esta oportunidad el relator para Carlos Bernal, el relator para las personas con discapacidad. Creo que tienes otras también, pero vamos a poner una. El relator para las personas defensoras. No, es eso, relator para las defensoras. ¿Defensoras? Sí. Exacto. ¿Ah? Tú eres el defensor. Bueno, es que aquí José Luis, que nos ha llegado en dos meses, estamos ahí todavía con una necesidad de identificar un poquito más todo su papel. Muy bien, muchas gracias. Y el relator entonces es José Luis Caballero en Personas Defensoras. También nos acompaña la secretaria ejecutiva Tania Renaud, la secretaria ejecutiva adjunta María Claudia Pulido, el relator para la libertad de expresión, Pedro Vaca, y a todos ustedes un saludo muy solidario por todas sus luchas y todos sus trabajos en favor de los derechos humanos. A la nutrida asistencia presencial en esta audiencia, también nuestros saludos y respetos. Igualmente a las personas que nos siguen por las redes y medios virtuales. El Estado de Guatemala va a hacer su intervención de manera virtual. No podemos enfocarle ahora, pero también le remitimos nuestro saludo a quienes estén en la representación de el ilustre Estado de Guatemala. Quiero destacar el objetivo de esta audiencia que nos pone en conocimiento a la Comisión Interamericana de toda la información que han podido recoger, trabajar sobre el deterioro del Estado de Derecho en Guatemala y la instrumentalización del sistema penal para seguir a exoperadores de justicia, abogadas, abogados, periodistas, personas que defienden los derechos humanos y opositores políticos. Los que están ustedes aquí presentes, sé que son conocedores del sistema, pero permítanme darles una identificación de la distribución del tiempo. Para la sociedad civil, peticionarias de esta audiencia, 20 minutos. Para el Estado, 20 minutos. La comisión, en esta oportunidad valiosa de recoger información, tenemos un espacio para algunas preguntas y comentarios. Y luego retornamos la palabra a la sociedad civil para sus comentarios y consideraciones finales por 12 minutos igualmente al Estado. Ahora, sin más preámbulos, voy a darle la palabra a la sociedad civil con la indicación que les señalara de dar su nombre, la organización que representan a efectos de nuestros registros. Muchas gracias y le damos la palabra.
Muchas gracias. Saludo cordialmente a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la representación del Estado de Guatemala. Mi nombre es Claudia Escobar Mejía, represento a la organización Be Just, soy exmagistrada, tengo 9 años de estar en el exilio. En nombre de las peticionarias conformadas por un grupo de 44 personas, exfuncionarias de justicia en el exilio, 9 organizaciones nacionales de derechos humanos que integran la Convergencia por los Derechos Humanos y 16 organizaciones internacionales, agradezco a la Comisión que haya otorgado esta audiencia para analizar el deterioro del sistema de justicia de Guatemala y la persecución contra operadores de justicia y personas que defienden derechos humanos. En la mesa me acompañan Flor de María Gálvez, Eda Gaviola, Claudia Paz y Paz y Juan Francisco Sandoval. Durante esta intervención expondremos cómo la cooptación del sistema de justicia y el uso indebido del sistema penal está afectando profundamente el Estado de Derecho, la democracia y el pleno ejercicio de los derechos humanos en Guatemala. Es importante recordar que las actuales magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones fueron electas en el año 2014 en un proceso lleno de irregularidades, que fueron denunciadas oportunamente ante la CIDH y que se conocen bajo el caso Ana Vilma Díaz y otras versus Guatemala. Los magistrados debieron entregar sus cargos en 2019. No obstante, ellos continúan en ejercicio de sus cargos en contravención con la Constitución Política. Esto debido a que ese proceso de elecciones no ha podido realizarse por múltiples irregularidades. Dentro de esas irregularidades, destaca que la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público FESI, en ese momento dirigida por el fiscal Juan Francisco Sandoval, reveló el caso Comisiones Paralelas 2020, en el que se expusieron públicamente indicios de funcionarios implicados en actos de corrupción y manipulación del sistema de comisiones de postulación para elegir nuevas cortes. Por dichas anomalías, la Corte de Constitucionalidad suspendió el proceso y en mayo del 2020 emitió una resolución ordenando a los diputados elegir a viva voz a nuevos magistrados, asegurándose que fueran personas que cumplieran con los requisitos que establece la Constitución y que se excluyera a quienes tenían señalamientos de comisión de delitos. Hasta la fecha, el Congreso de la República se ha negado a cumplir con esa resolución, provocando que las magistraturas vinculadas a redes de corrupción continúen indebidamente en sus cargos. Sin embargo, sorpresivamente ayer, después de 4 años de retrasos, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Congreso elegir cortes a más tardar el 15 de diciembre del presente año, reiterando la obligación de descartar a quienes no cumplen con los parámetros constitucionales. Sobre la Corte de Constitucionalidad, debe señalarse que está integrada por magistrados afines a las élites de poder político y económico. En abril del 2021, el Congreso de la República impidió que la magistrada Gloria Porras, electa por la Universidad de San Carlos, tomara posesión como magistrada de dicha corte. La actual Corte de Constitucionalidad ha emitido resoluciones violatorias a la Constitución y a los derechos humanos, ha validado la criminalización y generado polarización en el país. El Ministerio Público, por su parte, se encuentra cooptado por la fiscal general Consuelo Porras. Durante su gestión, desmanteló la FESI, actualmente a cargo de Rafael Curuchiche. Esta fiscalía fue clave en el desarrollo, junto con la CICIG, de investigaciones de gran corrupción en el que estaban implicadas élites de poder político y económico. Actualmente, el Ministerio Público, con el respaldo de ciertos jueces y magistrados, en lugar de investigar la criminalidad que acecha al país y luchar contra la corrupción e impunidad, se dedica a utilizar el sistema penal para perseguir y criminalizar a operadores de justicia, fiscales, periodistas, opositores políticos y defensores de derechos humanos. Esta persecución penal es parte de una estrategia de debilitamiento institucional que la CIDH conoce e incluso ha documentado en sus últimos 2 informes anuales. La criminalización no es un fenómeno aislado, sino que es parte de una estrategia sistémica con los siguientes patrones. Se inicia con una denuncia espuria. Posteriormente, se solicitan antejuicios o se emiten órdenes de aprehensión sin fundamento. Las investigaciones se declaran en reserva para obstaculizar al acceso a la justicia a los imputados, negar el acceso a la prensa y a la opinión pública. Se despliegan campañas de desprestigio y estigmatización en redes sociales y medios de comunicación.
se vulnera el debido proceso al retardar los procesos de forma maliciosa o al utilizar la prisión preventiva como regla general. La criminalización afecta directa y profundamente la vida de quienes la sufren. Además, impacta negativamente en la sociedad guatemalteca, pues se pierde la credibilidad en las instituciones de justicia. Se genera temor de que cualquiera pueda ser perseguido por ejercer su libertad de expresión. Con todo ello, no cabe duda que los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia están en grave riesgo en Guatemala. Cedo la palabra a Flor de María Gálvez, quien se referirá al impacto de la criminalización de las personas operadores de justicia. Gracias, Claudia. Como consecuencia de la criminalización, actualmente estamos 45 personas en el exilio, exoperadores de justicia, y más de 10 se enfrentan procesos penales en Guatemala, como lo es la exfiscal Virginia La Parra y Claudia González, exmandataria de CICIG, quienes se encuentran actualmente en prisión de manera arbitraria. Quienes estamos en el exilio no hemos cometido ningún delito. Más bien nos atrevimos a enfrentar y desafiar a las élites corruptas de poder en Guatemala, ejerciendo nuestro trabajo con dignidad y con integridad. Investigamos y procesamos casos relacionados con corrupción en las más altas élites del gobierno de Guatemala. Investigamos redes de lavado de dinero de activos que involucraban actividades empresariales, gubernamentales y de narcotráfico. Investigamos estructuras armadas con alto poder de fuego, financiamiento ilícito de campañas políticas, ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones a los derechos humanos. En nombre propio y de mis compañeros, quiero compartir el drama y el dolor que vivimos producto de esta encarnecida venganza. Hemos sido estigmatizados, nos han violentado física y psicológicamente, a nosotros y a nuestras familias. Nos han desarraigado y nos pretenden dejar sin patria. La salida del país nos ha sido impuesta. En Guatemala no hay garantías de independencia judicial suficientes para enfrentar los procesos que nos han inventado. Se nos arrebató el derecho de defendernos en nuestro propio país y haber tenido que solicitar protección internacional hasta que esta criminalización cese. Quiero además resaltar el impacto diferenciado que esta criminalización ha tenido sobre nosotras las mujeres. Los ataques que recibimos están plagados de estereotipos de género. Por ejemplo, el menosprecio profesional, el hostigamiento laboral, hostigamiento sexual, burlas, mensajes misóginos y sexistas que menoscaban nuestra integridad. Nos amenazan con ejercer violencia física o sexual. Y como si fuera poco, sufrimos además la omisión del Estado de protegernos frente a estas violaciones, porque nuestras denuncias no son atendidas con la debida diligencia, es decir, con urgencia. Para las mujeres madres la situación es peor. Se les amenaza con privación de libertad para obligarlas a que acepten cargos en su contra. ¿Quién va a querer estar preso, libre y alejado de su familia? Es importante visibilizar en este espacio las condiciones indignas en las que se encuentran detenidas las operadoras de justicia, así como los malos tratos y torturas al que han sido sometidas. Se han documentado casos de aplicación de técnicas de deprivación sensorial y negativa de acceso a medicamentos vitales con el objetivo de obligarlas a que acepten cargos. Quiero mencionar también una estrategia perversa que se está utilizando para limitar nuestro legítimo derecho de defensa. Quienes ejercen como abogados defensores de quienes somos criminalizados son también perseguidos. Así le sucedió a Claudia González, quien defendió a varios operadores de justicia y ahora se encuentra en prisión. Hoy son varios operadores y operadoras de justicia independientes que aún están en mi país, Guatemala, desarrollando su trabajo con valentía
exponiéndose a altos niveles de riesgo para su vida, libertad e integridad personal, lo cual hace necesario y urgente adoptar todas las medidas para que cese esta persecución. Le cedo la palabra a Eda Gaviola, quien hablará sobre la situación que experimentan las personas defensoras de derechos humanos. La criminalización se ha convertido en la columna vertebral de la estrategia de venganza contra quienes defienden derechos humanos, visibilizan y comunican la alarmante coyuntura del país. Los registros de agresiones y ataques a defensores de derechos humanos y periodistas confirman esta situación, así como el incremento en los niveles de violencia contra estas personas, sectores y colectivos. Según datos de la UDFEWA, para el año 2022 se registraron un total de 3.574 agresiones. De ellas, 1.737 son actos de criminalización en contra de la defensa de los derechos humanos y 1.513 son hostigamiento. Esta situación se corrobora con los datos del Observatorio de la Asociación de Periodistas de Guatemala, así como con los datos recabados por la red Rompe el Miedo y Prensa Comunitaria, que evidencian que el pico de incidentes ha tenido lugar durante las elecciones nacionales del 2023. Al igual que en los casos de operadores de justicia, se ha evidenciado que los procesos contra personas defensoras se retardan maliciosamente con el objeto de prolongar la incertidumbre respecto a la situación jurídica o alargar la prisión impuesta a las personas acusadas. La persona criminalizada y su entorno experimentan incertidumbre, deterioro de condiciones económicas y psicológicas, impacto negativo sobre su tejido familiar, organizativo y también experimentan estigmatización que perdura. En ese sentido, personas defensoras que han sido dejadas en libertad y cuyos procesos concluyen, continúan siendo señaladas como conflictivas y como una amenaza a la paz social. Como ejemplo de ello está el caso de la Gremial de Pescadores, el Consejo de Autoridades Maya Quechí y la constante persecución penal en contra del periodista Carlos Ernesto Choc en el Estor. La criminalización contra periodistas busca además silenciar a la prensa en momentos en que el debate público es clave para mantener a la ciudadanía informada. Se han utilizado incluso notas de prensa para justificar la permanencia de acusados en prisión preventiva. Incluso algunos jueces han ordenado investigar a periodistas que publican reportajes sobre casos de criminalización. Un caso paradigmático de persecución a periodistas es el de José Rubén Zamora, presidente y fundador del periódico, quien se encuentra desde hace un año y cuatro meses privado de libertad. El medio de comunicación que dirigía tuvo que cerrar ante la presión del gobierno y la criminalización hacia sus directivos y reporteros. Dentro de este proceso judicial, otros 8 periodistas son perseguidos penalmente por su labor. Actualmente, varios de ellos se encuentran en el exilio. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Guatemala, a la fecha habría al menos 23 periodistas en el exilio, la mayoría de ellos con procesos penales abiertos. Muchos de los casos se encuentran bajo reserva en la Fiscalía, lo que obstaculiza su defensa. Por otra parte, recientemente han habido amenazas por parte del Ministerio Público e incluso del actual presidente de perseguir penalmente a manifestantes pacíficos en el marco de la defensa del reciente proceso electoral, haciendo énfasis en perseguir a aquellas organizaciones que reciben financiamiento extranjero. Esto refleja una vez más el racismo estructural hacia las autoridades ancestrales y afecta a su vez la labor de defensa de las organizaciones nacionales. Lo seguiremos reiterando. Un sistema de justicia que criminaliza a quienes defienden los derechos de las personas y garantiza la impunidad de actos que afectan a la vida de las personas
perjudica profundamente la confianza ciudadana en la legitimidad de las instituciones públicas, poniendo en riesgo la democracia. Basta ya de criminalización. Le cedo la palabra a Claudia Paz y Paz, quien expondrá los escenarios de criminalización ante la coyuntura electoral. La cooptación de la justicia y la manipulación del sistema penal también están poniendo en riesgo el proceso electoral y la democracia en el país y en la región. Desde el 25 de junio, el Ministerio Público inició una persecución sistemática contra las autoridades electorales y el partido Movimiento Semilla. Su objetivo es claro: impedir a cualquier costo que el presidente electo, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, tomen posesión el 14 de enero. El Ministerio Público solicitó al juez Freddy Orellana la suspensión de la personería jurídica del partido Movimiento Semilla, mal utilizando la ley contra el crimen organizado por una supuesta falsificación de firmas en la constitución del partido. El pasado 2 de noviembre, las autoridades electorales ejecutaron esta suspensión tras la finalización del proceso electoral. El Ministerio Público ha presentado dos solicitudes de antejuicio contra magistradas y magistrados del Tribunal Supremo, y el día de ayer la Corte Suprema de Justicia remitió una de ellas al Congreso. También se ha solicitado información sobre las personas que integraron las juntas electorales y sobre los encargados de digitalizar los datos. Se han realizado 4 allanamientos al Tribunal Supremo Electoral. En el último de ellos, el Ministerio Público secuestró las actas originales que registran los resultados de la primera vuelta electoral. Varios magistrados fueron agredidos por parte de fiscales y policías en esta diligencia. En defensa de la integridad del proceso, desde el 2 de octubre, las autoridades ancestrales de diferentes regiones del país han liderado manifestaciones pacíficas exigiendo el respeto de la voluntad popular. Se solicita la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, los fiscales Rafael Curruchiche y Cintia Monterroso y el juez Freddy Orellana, por identificarlos como los responsables de las acciones ilegales que atentan contra el proceso electoral. La Corte de Constitucionalidad, por su parte, ha emitido resoluciones violatorias a la Constitución. El 18 de octubre se permitió calificar, por ejemplo, a las manifestaciones pacíficas como crímenes de lesa humanidad. Ordenó asegurar el ingreso al Ministerio Público, llamando incluso al uso de la fuerza y a la intervención del ejército si fuera necesario. Gracias a la capacidad de diálogo de las autoridades ancestrales, se ha evitado la utilización de la violencia. Es indispensable denunciar ante esta honorable comisión que las autoridades ancestrales han recibido amenazas que ponen en riesgo su vida e integridad y solicitaron ante esta honorable comisión medidas cautelares. Lastimosamente, el 28 de octubre fue asesinado un miembro del Parlamento Xinka, Noé Gómez, quien era uno de los solicitantes de las medidas. Y por eso solicitamos, honorable comisión, que estas medidas sean resueltas de forma inmediata. Me permito cerrar reiterando que el país se encuentra sumido en una crisis política, social y de derechos humanos sin precedentes, como consecuencia del rompimiento del Estado de Derecho, liderado por la actuación arbitraria de la fiscal general Consuelo Porras. Le cedo la palabra a Juan Francisco Sandoval para que presente nuestras peticiones. Por todo lo expuesto por mis colegas, solicitamos a esta honorable comisión que inste al Estado de Guatemala, en particular al Ministerio Público, a cesar de forma inmediata con la persecución y el acoso judicial contra funcionarios de justicia, funcionarios electorales, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, autoridades indígenas y opositores políticos. Que se cree un mecanismo especial para darle seguimiento a las recomendaciones de los informes sobre Guatemala y que mantenga a Guatemala en el capítulo 4 del informe anual 2023 hasta que el Estado cumpla con todas las recomendaciones. Ante el acelerado agravamiento de la situación de riesgo para diversos grupos y con el fin de evitar más daños irreparables, que se tramite de manera prioritaria y se otorgue con criterio de urgencia medidas cautelares a las autoridades ancestrales de los 48 cantones y otros solicitantes en riesgo, como mis excolegas Virginia Laparra y Claudia González.
que se priorice el análisis del caso estructural de Ana Vilma Díaz y otras versus Guatemala, que se refiere a las anomalías en elección de corte de 2014. Las consideraciones de la comisión pueden ser de gran valor para el próximo proceso de elección de cortes en Guatemala. Que la comisión continúe informando a la Organización de Estados Americanos sobre la situación de derechos humanos y la crisis del sistema de justicia, a fin de que se cuente con insumos para la adopción de decisiones en el marco de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al Estado de Guatemala. Que se establezca diálogo con el Estado de Guatemala una vez instalado el nuevo gobierno para acordar la realización de una visita in loco al país. Y por último, que se recuerde al Estado su deber de abstenerse de emprender represalias contra las personas que han participado en esta audiencia, que se garantice la seguridad e integridad. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora la representación del Estado, si tenemos el equipo técnico para su ubicación. ¿Ya está? ¿Sí? Buenas tardes. Estado de Guatemala. Laura, no sé si me escucha. Muchas gracias. Sí, le escucha. Tomará el uso de la palabra Ramiro Alejandro Contreras Escobar y el licenciado Walter Beltrán en representación de COPADE. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señoras y señoras solicitantes, reciban un saludo por parte de la Delegación Oficial del Estado de Guatemala para esta audiencia temática, conformada por los Ministerios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Procuraduría General de la Nación, Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia. En mi calidad de director ejecutivo, comparezco en representación de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos COPADE, inicialmente patentizando la buena fe, transparencia y apoyo que históricamente han caracterizado las relaciones del Estado de Guatemala con la Comisión Interamericana, y comparecemos a esta audiencia con la mejor disposición de propiciar un diálogo constructivo y enriquecedor. Por tal motivo, es importante resaltar que, de conformidad con el reglamento de la CIDH, en este foro no es permisible indelgar o establecer responsabilidad internacional en contra de los Estados, por los que se hace un llamado a observar las normas y principios que rigen al sistema interamericano y, en consecuencia, que toda información oficial brindada, la cual es propia de las instituciones acá representadas, sea objeto de un uso responsable. En ese orden de ideas, Guatemala solicita a la CIDH que la presente audiencia aborde específicamente los temas enviados por los solicitantes en su escrito de agosto de 2023, ya que cualquier otro tema fuera de los mismos podría ser discutido en otro momento cuando se convoque por los canales oficiales. Por lo tanto, como Estado se respetará y el pronunciamiento sobre las materias enviadas por los solicitantes, ello en observancia de la normativa ya invocada al inicio de mi intervención. Por otra parte, es importante señalar que, contrario a lo indicado por los solicitantes, en Guatemala no existe criminalización ni hostigamiento en contra de exfuncionarios, profesionales del derecho, periodistas o personas defensoras de derechos humanos. De igual manera, el Estado recalca la importancia de evitar discutir, descalificar o cuestionar actuaciones de carácter judicial o fiscal en el presente foro, toda vez que, para ese efecto, el ordenamiento jurídico guatemalteco contempla recursos de impugnación de índole ordinario y extraordinario, accesibles para los Estados. Con ello se coadyuva sin duda a la prevalencia del principio de independencia judicial, derecho de defensa y audiencia. Es importante oponernos enfáticamente a la afirmación que señala que el Ministerio Público hace uso indebido del derecho penal, ya que, como se expondrá, su actuación obedece a los principios de objetividad, legalidad e imparcialidad. Debe negarse también la afirmación que refiere a la existencia de un débil control jurisdiccional, toda vez que en Guatemala la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República, lo que garantiza el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de defensa, así como otras garantías constitucionales y procesales. Por su parte, lo relativo a la salida del territorio nacional de algunas personas no puede ser indicado al Estado, ya que, como se expresó anteriormente, en Guatemala se garantiza los derechos constitucionales y los derechos humanos de todos sus habitantes, lo cual, al constituir una decisión voluntaria que obedece a razones personales, no puede deducirse responsabilidad alguna al Estado sobre ese respecto, tal y como ya se ha hecho saber en otros espacios de diálogo ante la CIDH.
Con respecto al proceso de elecciones generales 2023, el Estado de Guatemala llevó a cabo de manera exitosa su proceso de elecciones a cargos públicos, como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Electoral de Partidos Políticos. A la presente fecha, el proceso electoral ha finalizado, según lo estableció el Tribunal Supremo Electoral, y los cargos han sido debidamente adjudicados, con lo cual se desvirtúa lo expresado por los solicitantes respecto a supuestas violaciones de derechos civiles y políticos. El Estado de Guatemala ha garantizado el derecho de elegir y que sean electas sus autoridades por medio del sufragio universal, y actualmente se desarrolla, sin novedad, el proceso de transición de gobierno. Entrando en materia, contrario a lo señalado por los solicitantes, en Guatemala no existe un debilitamiento de las instituciones que luchan contra la corrupción, ya que, como se ha demostrado, Guatemala ejecuta una lucha constante contra la corrupción y promueve la transparencia, temas que han sido prioridades del actual gobierno, teniendo en funcionamiento dos comisiones presidenciales como encargadas de los mismos, una contra la corrupción y otra de gobierno abierto y electrónico, a través de las cuales se lleva a cabo importantes acciones que empata con la visión de la Contraloría General de Cuentas de la Nación como institución de control y fiscalización, lo cual demuestra los esfuerzos en mantener una institucionalidad sólida que vele de forma eficiente y apegada al ordenamiento nacional por la lucha en contra de estos flagelos. Para conocimiento de la CIDH, la Comisión Estratégica de Corrupción, para el efecto, orienta sus intervenciones en las áreas de incidencia de la investigación administrativa, prevención de la corrupción, transparencia gubernamental y el cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales. Dicha comisión elaboró una metodología consistente en una serie de etapas para recopilar información cualitativa y cuantitativa estratégica que permita identificar fortalezas y debilidades institucionales vinculadas de forma directa con la transparencia, rendición de cuentas, integridad pública y prevención de la corrupción, para la generación de proyectos, mecanismos y recomendaciones, establecimiento de las capacidades del organismo ejecutivo y la prevención de la corrupción. Para mayor detalle sobre el qué hacer de esta comisión, se recomienda a la CIDH atentamente constatar los datos oficiales brindados por el Estado de Guatemala en su informe de respuesta a la solicitud de insumos para la elaboración del informe anual de la CIDH, remitido el pasado 29 de septiembre del año en curso. Asimismo, en cuanto a la labor de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, con base a la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, esta es la encargada de impulsar la simplificación de trámites en las entidades del organismo ejecutivo, además de brindar acompañamiento y asesoramiento a las instituciones para el logro del cumplimiento de los procesos y plazos establecidos en la referida ley. Asimismo, se crearon comités de simplificación de trámites en cada institución pública a fin de realizar el levantamiento de un inventario de trámites administrativos y definir el alcance de trabajo. En otro giro de ideas, cabe recordar y reconocer que el Ministerio Público ha ampliado su cobertura, tanto en la implementación de agencias fiscales como en la incorporación de agencias especializadas para el abordaje del fenómeno criminal que afecta a la población. Por ejemplo, se crearon agencias fiscales de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio en la Región 3 Norte, con sede en Cobán, Alta Verapaz; Región 7 Centro Occidente, con sede en Chimaltenango, Chimaltenango; y Región 9 Petén, con sede en San Benito, Petén. Y respecto a la lucha contra la corrupción, se crearon las Fiscalías contra la Corrupción, con sede en Quetzaltenango y Zacapa, para promover y garantizar el acceso a la justicia en lugares geográficamente estratégicos. Es necesario remarcar que no existe criminalización contra operadores de justicia y otros funcionarios, ya que existe autonomía y objetividad en los procesos de investigación penales. En ese orden de ideas, el Ministerio Público es una institución técnica con funciones autónomas cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país y ejercer la persecución penal pública, preservando el Estado de Derecho y total respeto a los derechos humanos, razón por la cual actúa de forma independiente e imparcial, sin subordinación de ningún organismo de Estado u autoridad alguna, tanto interna como externa. Es importante resaltar que, a la fecha, el Ministerio Público no ha detenido ninguna investigación iniciada por la FESI y la extinta CICIG, dado que los procesos se conducen conforme al flujo y decisiones que se van generando dentro de los procesos penales por las partes y los órganos jurisdiccionales. El Estado de Guatemala toma nota de los argumentos de los peticionarios y concluye que los mismos no cuentan con sustento y no se ajustan a la realidad, ya que no es viable establecer la confiabilidad y veracidad de sus fuentes de información. Es por ello que se aclara que el Ministerio Público no obstruye o menoscaba investigaciones sobre corrupción. El Ministerio Público, cumpliendo con el principio de legalidad, debido proceso, presunción de inocencia y
derecho de defensa, así como el respeto disciplinarios conforme a la Constitución Política de la República y su ley orgánica. Asimismo, cuenta con una estructura que garantiza la transparencia, los derechos laborales, la investigación por posibles faltas de sus funcionarios a través de la Supervisión General y la Fiscalía de Asuntos Internos. Lo expresado por los solicitantes respecto a detenciones arbitrarias es contrario a las constancias en los casos indicados. Toda vez que todo lo actuado obedece a solicitud que han sido autorizadas por juez competente y contralor de garantías. Por otro lado, Guatemala genera pronunciamiento sobre dos argumentos puntuales según la solicitud recibida. El concerniente a resolución emitida por el grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias en un caso en particular y la inclusión de funcionarios públicos en la lista ENGE. De esa cuenta, respecto al primer tema, se hace saber que el Estado de Guatemala ha trabajado diligentemente en atención a sus compromisos internacionales para la preparación de informe solicitado por el grupo de trabajo, el cual será presentado en el mes de diciembre según el plazo conferido. Y respecto al otro tema, la delegación del Estado desea citar a la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas como experta independiente ante el Consejo de Derechos Humanos, Alena Doohan, quien expresó, y cito, "Es una clara violación a los derechos al debido proceso, incluida la presunción de inocencia y a un juicio justo". Finalizo la cita. Continuando mi intervención, no existe ningún patrón de persecución selectiva con el objeto de manipular resultados electorales en Guatemala, toda vez que, como ya se hizo énfasis, el proceso electoral se llevó a cabo exitosamente. Ya fueron adjudicados los cargos, con lo cual se desvirtúa el argumento vertido, ya que las acciones de investigación y otras solicitudes que ha efectuado el Ministerio Público han sido autorizadas por juez competente y contralor de garantías. Incluso fue objeto de revisión por parte de la Corte de Constitucionalidad. En este momento cedo el uso de la palabra al licenciado Walter Beltrán. Buenas tardes. Como se ha expuesto en otros foros, la CIDH debe considerar que al inicio de una investigación o proceso penal en Guatemala no presupone la culpabilidad o condena anticipada de quien se investiga, ello en atención a la presunción de inocencia que garantiza la Constitución Política para todos los habitantes del país. Los actos de investigación únicamente pretenden la averiguación de la verdad de los hechos que las leyes tipifiquen como delito. Por otra parte, se informa que el Ministerio Público cuenta con cobertura del 100% a nivel nacional para el año 2021, es decir, que existe presencia del Ministerio Público en los 340 municipios del país, con la capacidad para conocer todo tipo de denuncias y conocer de las atletas Alba Kenneth e Isabel Claudina. Las dependencias del Ministerio Público actualmente están siendo fortalecidas para garantizar que la población reciba un servicio con estándares de calidad internacionales, certificadas con la norma de calidad ISO 9001-2015. Actualmente se trabaja en certificar la totalidad de fiscalías a nivel nacional con la referida norma. A la fecha, el 92% ha sido certificada. En mayo de 2018, al tomar posesión del cargo del actual fiscal general, se evidenció una mora de más de 1.200.000 denuncias. Ante el elevado porcentaje de mora fiscal, se tomaron las acciones pertinentes y precisas a través de las estrategias implementadas, como el establecimiento de un nuevo modelo de gestión integral de casos, logrando obtener una resolución de los casos recibidos en mayo de 2018 del 98%. Adicionalmente al trabajo antes mencionado, el Ministerio Público ha recibido 2.300.000 denuncias, logrando una efectividad del 95% al resolver más de 2.260.000 casos, lo que constituye un significativo avance para el acceso a la justicia, contribuyendo a la lucha contra la corrupción y la impunidad. En otro orden de ideas, el Ministerio Público, en su cobertura de enfoque sociocultural, cuenta con la Secretaría de Pueblos Indígenas, dependencia encargada de asesorar, proponer, implementar y monitorear las políticas en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas y, a su vez, velar por el cumplimiento de la normativa en esta materia, logrando dar una atención con pertinencia cultural y lingüística. Esta secretaría actualmente cuenta con 107 intérpretes, 154 mujeres y 53 hombres para 18 idiomas, demostrando así los esfuerzos del Ministerio Público en mejorar el acceso a la justicia con calidez, calidad y pertinencia cultural, contando con la presencia de estos intérpretes cuando es requerida por los órganos jurisdiccionales. Se destaca la implementación herramienta oficial de registro y trabajo del Ministerio Público, constituido por módulos informáticos para el registro de información, la gestión de casos y la adecuada atención a las víctimas, lo cual representa un gran paso en la transformación digital del Ministerio Público. Con la finalidad de evitar la victimización secundaria y mejorar los mecanismos de investigación criminal, el Ministerio Público, tanto de manera interna como en coordinación con diferentes instituciones, ha implementado 4 modelos de atención integral, ya de conocimiento de la CIDH. En pantalla ahora ustedes ven algunos de los principales logros de cada uno.
Entre los instrumentos internos suscritos por la Fiscal General relacionados con la implementación y protección de los derechos humanos de las víctimas, puede apreciarse en pantalla los acuerdos y sistemáticas, los cuales son evidencia del interés del Ministerio Público por garantizar una atención adecuada. Por otra parte, dentro del Plan Estratégico Institucional 2022-2026, se tiene contemplado continuar con el fortalecimiento de las fiscalías y creación de agencias fiscales especializadas en regiones donde se ha detectado el incremento de algunos fenómenos criminales. Aunado a la ampliación de cobertura institucional, es importante mencionar que durante la gestión de mayo 2018-2022 se logró la creación de nuevas agencias, para lo cual se incorporaron 9 fiscalías de sección a la estructura administrativa de la institución, siendo estas, entre otras, las siguientes: Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI, Fiscalía de Delitos contra Periodistas, Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas, Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. Asimismo, se han creado unidades técnicas, científicas e investigativas en apoyo a la gestión fiscal, por ejemplo, Unidad de Reacción Inmediata, Unidad de Investigación Criminal Transnacional, Unidad de Apoyo Técnico de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Además, el Ministerio Público, en cumplimiento a compromisos internacionales, creó la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, la cual conoce delitos cometidos contra este gremio, para perseguir los hechos o acciones cometidas en contra de quienes pretenden limitar o lesionar sus derechos. Las investigaciones que realiza la Fiscalía se marcan en la obligatoriedad de seguimiento y aplicabilidad de la Instrucción General que aprueba el Protocolo de Investigación de Delitos Cometidos contra Defensores y Defensores de Derechos Humanos. Por su parte, sumado a lo antes expuesto, el Ministerio de Gobernación cuenta con la División de Protección de Personas y Seguridad, DPPS, dentro de la estructura de la Policía Nacional Civil, la cual se encarga de brindar seguridad especializada por medio de esquemas de seguridad, atendiendo la situación de riesgo de los beneficiarios, donde se incluyen a defensores de derechos humanos y periodistas. Así como el protocolo de análisis de riesgo implementado por la DPPS, es un instrumento que permite realizar un estudio de seguridad y otorgamiento de medidas de protección por parte de la Dirección General de la Policía Nacional Civil para ser aplicado cuando existen amenazas directas y hechos concretos que pongan en inminente riesgo la vida y la integridad física de cada uno de los beneficiarios. Aquí debe precisarse que, de conformidad con el artículo 154 constitucional, los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables por su conducta oficial y sujetos a leyes nacionales. Por lo tanto, el Estado no contribuye con actores no estatales en amenaza de derechos fundamentales. Respecto al Poder Judicial, se informa que este imparte justicia de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Dicho esto, el Poder Judicial, en su Plan Estratégico Institucional, contempla ejes transversales de trabajo que permiten el desarrollo de su misión y visión institucional. Para ello, en el marco de sus funciones, ha impulsado la implementación de políticas institucionales, protocolos, procesos de formación, promoción y socialización del respeto a los derechos humanos, lo que ha sido determinante para el fortalecimiento de las capacidades del personal del Poder Judicial, con el fin de brindar una atención especializada y de calidad en el marco de la tutela judicial efectiva, garantizando así el derecho de acceso a la justicia de todas las personas. Adicionalmente, el organismo judicial cuenta con protocolos de actuación, tal como se puede observar en pantalla. Se destaca la implementación de las audiencias virtuales, lo cual ya es de conocimiento también de la CIDH. En lo relativo a lo expresado en la literal E del escrito de solicitud, el Estado de Guatemala niega lo aseverado por los peticionarios y considera que el uso responsable de la libre emisión del pensamiento es un derecho garantizado en la Constitución Política de la República, prevaleciendo en todos los casos el derecho para denunciar el abuso de este. En cuanto a los señalamientos respecto a acciones de discriminación contra la mujer, es importante referir que actualmente en Guatemala la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral y el Organismo Legislativo, entre otras instituciones, son dirigidas por mujeres. Además, en la Corte de Constitucionalidad, durante la actual magistratura, 2 mujeres ostentarán la presidencia. Asimismo, se informa que para agosto de 2023, de acuerdo con la Oficina Nacional de Servicio Civil, habían más de 250.000 servidores y funcionarios públicos como personal permanente o por contrato. El personal permanente del organismo ejecutivo, al mes de agosto de 2023, evidenciaba la existencia de más de 134.000 mujeres y 116.000 hombres, en tanto que personal por contrato existe más de 20.000 mujeres contratadas, duplicando con ello el número de hombres laborando, demostrando fehacientemente que el total del personal de este organismo está impulsado y conformado en su mayoría por mujeres.
En lo que respecta al organismo judicial, el personal jurisdiccional y administrativo se contabiliza en más de 12.000, de los cuales el 51% son hombres y 49% mujeres. En el caso del Ministerio Público, la distribución corresponde a más de 12.000 trabajadores que integran el personal técnico, administrativo y fiscal, de los cuales un 41% corresponde a mujeres y un 59% a hombres. Estos datos oficialmente demuestran que la participación de la mujer dentro de la administración pública es fuerte, constante y que es contraria a las afirmaciones de los peticionarios. Con este punto, el Estado concluye su intervención y reafirma su disposición para mantener el diálogo abierto con la Comisión Interamericana y los peticionarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Han concluido la intervención el Estado. Bien. Vamos a dar ahora la oportunidad a los integrantes de la comisión para escuchar los comentarios, preguntas, intervenciones. Le voy a dar la palabra en primer lugar al comisionado José Luis Caballero. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Saludo a la presidenta, comisionada Esmeralda Arosemena, al comisionado Carlos Bernal, a la secretaria ejecutiva Tania Renaud, a la secretaria adjunta María Claudia Pulido, al relator Pedro Vaca. Muchas gracias por saludo también a las organizaciones que están aquí, de ciudadanas, ciudadanos, operadores de justicia, defensoras, defensores, y saludo a la delegación del Estado que está con nosotros de manera remota. Voy a hacer una pregunta que me parece pues de lo más relevante en esto que se nos ha puesto a consideración. La Carta Democrática Interamericana, el artículo tercero, y voy a dar dos ideas, dice que para la vigencia de la democracia es indispensable la separación e independencia de los poderes públicos. Y me parece que, y lo ha constatado el sistema y sus órganos durante muchos años, una incidencia fuerte para disminuir la independencia de los poderes públicos, del poder judicial, de actores relevantes, de la autonomía, de los órganos constitucionalmente autónomos, es el empleo del arma penal. Yo quiero preguntarle al Estado cuáles son sus consideraciones sobre esta investigación que está haciendo la Fiscalía sobre, en relación con el Tribunal Electoral y la compra de un sistema informático en las elecciones que ha detonado una investigación de naturaleza penal y que incluso la Corte Suprema de Guatemala acaba de avalar hace poco, llevar adelante este pedido de quitar la inmunidad procesal a magistrados electorales. Esto me parece que es una pregunta que quisiera yo, que me parece muy importante en este momento, sobre todo de cara a la transición en la titularidad del Ejecutivo, y quisiera que la comisión fuera informada puntualmente de esta situación en la investigación penal contra magistrados electorales en funciones y la actuación de la Corte Suprema de avalar esta condición. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Comisionado Bernal. Bueno, muchísimas gracias. Yo también quiero agradecer a las personas que están presentes en esta audiencia, en primer lugar a la presidenta y al comisionado Caballero, a la secretaria ejecutiva de la comisión, a la secretaria ejecutiva adjunta, al relator de libertad de expresión. Quiero también agradecer a los peticionarios de esta audiencia y a la representación del Estado, también por la manifestación de buena fe de querer abrir un diálogo en esta audiencia, así como a todas las personas que están aquí presentes. Yo tomo en serio las palabras y la buena fe de todos los participantes aquí, y quiero volver a lo que acabo de decir, es decir, el Estado dice que está dispuesto a dialogar sobre el objeto de esta audiencia. Sin embargo, digamos, yo quedo un poco perdido
en cuanto al diálogo que se pretende establecer. ¿Por qué razón? Porque por una parte los peticionarios han hecho alusión a algunos casos concretos, algunos de los cuales ya llevan un tiempo bastante en el sistema penal guatemalteco, y el Estado no responde haciendo referencia a esos casos concretos, sino que, o por lo menos eso fue lo que yo entendí, hace unas sugerencias y unos comentarios quizás un tanto abstractos que hablan de fortalecimiento de instituciones o de planes a llevar a cabo en los próximos tiempos o en los meses pasados. Es decir, en ese estricto sentido es un diálogo a dos niveles, es un diálogo que no es un diálogo, no es un diálogo porque no estamos hablando exactamente de lo mismo. Entonces, quizás un poco en el sentido del comisionado Caballero, es decir, para nadie es un secreto, yo soy una persona muy respetuosa de las instituciones, y en este sentido, pues, yo entiendo que en asuntos penales hay reserva del sumario en cierto momento. También soy muy respetuoso del principio de subsidiariedad y de complementariedad del sistema. Pero sí me llama la atención que hay aquí algunos casos que ya llevan mucho tiempo en el sistema penal. Entonces, quisiera pedirle al Estado que respondiera concretamente a aquellos aspectos que los peticionarios están preguntando. Es decir, hablemos de los casos penales, de las investigaciones penales. Quisiera saber si ya han culminado, cuáles han sido los resultados de los juicios, si hay pruebas que estén que sean fehacientes, porque esa sería la base como para estructurar un diálogo organizado acerca de estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. Le paso la palabra a la secretaria ejecutiva, Tania Renaud. Muchas gracias, primera vicepresidenta, y saludo muy respetuosamente a la ilustre representación del Estado de Guatemala, también a los representantes y a las personas que están no solamente sentadas en esta primera línea, pero atrás y en el público, que también son operadores de justicia afectados de alguna manera por estas circunstancias que ustedes han descrito. No será esta audiencia el espacio donde la Comisión Interamericana deje de decir lo que ha venido diciendo claramente desde 2021. En el informe anual del año pasado, los primeros dos párrafos claramente dicen que en 2022 la Comisión Interamericana recibiera información sobre la intensificación de la criminalización, la estigmatización contra magistradas, magistrados, jueces, juezas y otros operadores de justicia. La Comisión decidió poner al Estado de Guatemala en el capítulo 4B. Lo hemos dicho también en el Consejo Permanente y tenemos que ser consistentes con lo que hemos dicho. El 28 de agosto, la Comisión Interamericana condenó las órdenes de aprehensión en contra de los exfiscales Juan Francisco Sandoval, Xiomara Sosa y la detención de Claudia González Orellana. Y creo que hoy lo que nos toca, no solamente en términos de consistencia, sino de entendimiento longitudinal, es también preguntarle al Estado de Guatemala, en base a esta postura de diálogo que invita el comisionado Bernal, si estamos exactamente hablando todos de lo mismo. Y si estamos hablando de las mismas realidades y la misma comprensión, porque pareciera haber una disociación entre lo que el monitoreo de la Comisión Interamericana ha identificado y lo que el Estado de Guatemala nos viene a decir. Entonces, solamente tener claridad de que no hay una disociación, sino que estamos hablando de una lógica secuencial, longitudinal, de debilitamiento de las instituciones que están atendiendo la Procuración y la Administración de Justicia. Gracias, primera vicepresidenta. Gracias. Le voy a el relator de la libertad de expresión, Pedro Vaca, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Extendiendo también el saludo a la representación de la sociedad civil y del Estado, y si me permite, quisiera, a partir de lo expuesto,
compartir algunas reflexiones. Estamos hablando en esta audiencia de actividades especialmente protegidas en una sociedad democrática, el periodismo, la defensa de derechos humanos y la operación de justicia. Y por lo tanto, esto merece una especial atención porque se ha venido indicando por parte de la sociedad civil que se está utilizando el derecho penal contra estas actividades, ¿no? Y quisiera recordar elementos del sistema interamericano donde el derecho penal es el arma más afilada del Estado y por lo tanto cuando se dirige a este tipo de actividades debe tener en cuenta, digamos, todo el esquema de estándares. Y no puedo sino tomar distancia a algunos planteamientos del Estado en el sentido de negarle asidero a lo planteado por la sociedad civil, ¿no? Y el sustento. Y entre otras cosas hacer en cambio un llamado a que se tome como algo mucho más importante lo que ha depositado en documentos que ciertamente son analizados, entre otras cosas porque considero que la experiencia personal de operadores de justicia, la experiencia personal de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos es en sí mismo algo que históricamente ha valorado el sistema interamericano de derechos humanos y que tiene que entrar en una ponderación es de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no creo que sea el Estado el que tiene que jerarquizar la validez o no de lo que aquí se nos está planteando. Creo que también es importante mencionar algo que quedó muy explícitamente dispuesto en la última sentencia de la Corte Interamericana, donde se analizó libertad de expresión y uso del derecho penal, de que no necesariamente se requiere de que exista una sanción penal para que exista un efecto inhibidor, un efecto intimidante del uso del derecho penal sobre asuntos de interés público. Y aquí yo tal vez trasladaría una pregunta al Estado, porque francamente estoy confundido y creo que tiene que ver también con no solo con la enunciación de un diálogo, sino con los hechos mínimos que se deben tener en cuenta para que el diálogo sea posible. Y creo que eso es un reto que tiene esta conversación, porque al menos en lo que ha arribado a esta relatoría de libertad de expresión, cuando periodistas y medios de comunicación han pretendido hacer un cubrimiento cotidiano, una cobertura cotidiana del Poder Judicial, pareciera una respuesta de activación de investigaciones judiciales contra la prensa. Entonces yo pregunto al Estado si hay garantías para cubrir al Poder Judicial y para hacer periodismo sobre el Poder Judicial en un Estado donde es tan intensa la activación de procesos de investigaciones judiciales contra actividades especialmente protegidas. El propio suspenso que tienen estas investigaciones marca también una etiqueta que es asignada actividades especialmente protegidas. Luego, no es solo periodistas, personas defensoras de derechos humanos que enfrentan investigaciones por largo tiempo, sino que también empiezan a tener una apreciación social como criminales sin que sea necesariamente visible, según lo que nos plantean, la forma en la que estas investigaciones son conducidas e incluso la publicidad de algunas actuaciones judiciales, según nos han indicado. Un último punto, Presidenta, con su venia, que me parece de gran relevancia, tiene que ver con los límites al derecho a la protesta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido oportunidad de analizar en distintos países de la región y si hay algo, digamos, directamente vinculado con el derecho a la protesta es poder manifestarse frente a las instalaciones de una entidad pública con la cual un sector de la población tiene un desacuerdo y quiere hacerlo visible. Y esto pareciera ser algo, según nos han indicado, que cuenta con ciertos obstáculos en el contexto actual, porque no estamos hablando de protestas, digamos, sin trascendencia, estamos hablando de protestas que están en el seno de una conversación pública de gran relevancia, que además es parte de la atención interamericana y sobre la cual esta comisión está haciendo seguimiento. Yo cerraría con un último elemento, Presidenta, y es si el Estado califica la información de la sociedad civil como falta de asidero y anima a que se dé una valoración muy importante de la información aportada, creo que uno de los instrumentos y de los mecanismos con los que cuenta la Comisión es la posibilidad de ver con sus propios ojos la situación. Y en el caso del suscrito relator de libertad de expresión, hemos
por más de un año insistido en la importancia de conocer de primera mano la situación del periodista José Rubén Zamora, y esto es algo que, si bien no ha sido negado por el Estado, creo que, dado que le fue mencionado en esta audiencia, quisiera insistir y trasladar al Estado la pregunta una vez más sobre su disponibilidad para que podamos visitar a José Rubén Zamora y hacernos un propio criterio de las circunstancias de su detención. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, relator. La secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido. Muchas gracias. Yo, por términos de tiempo, pues doy un saludo a todas las personas que se encuentran en la sala, particularmente a las solicitantes y las, de la audiencia, y de manera muy concreta hacer un punto de información, y es que la comisión está en la actualidad trabajando en el informe anual de su actividad y los mecanismos de monitoreo, y esta información que se está presentando en esta audiencia es extremadamente relevante para esos fines. Segundo, indicar que justamente el informe anual del año 2022 se presentó a los órganos políticos en abril de este año, y se incluyó en el capítulo 4B a Guatemala, y en ese capítulo se hace una serie de recomendaciones al Estado guatemalteco, y en ese sentido quisiera preguntarle al Estado, a la ilustre delegación del Estado, ¿qué medidas ha adoptado para garantizar que los operadores de justicia realicen sus labores de manera imparcial e independiente, en respeto del principio de separación de poderes y libre de toda amenaza o presión? También quisiese preguntar sobre las medidas para proteger a las y los operadores de justicia frente a ataques, actos de intimidación, amenazas y hostigamientos investigados a quienes cometen violaciones contra sus derechos y sancionándolos efectivamente. Y finalmente, ¿qué medidas ha tomado para que se abstengan de promover diligencias de antejuicio basadas en el juicio jurídico de las operadores de justicia como medio de represalia para el trabajo que realizan? Esas son recomendaciones muy concretas que hizo la comisión en su último informe anual, y sobre los hallazgos que están incluidos en ese documento, y que sería muy importante aprovechar para que el Estado pueda explicar en esta oportunidad. Señora Presidenta, muchas gracias. Gracias, María Claudia. Bueno, voy a usar la palabra primero en mi condición de relatora de país, y empiezo con la calificación de negación de los planteamientos que se han hecho por parte de los peticionarios de esta audiencia. Calificación de negación que no compartimos, pero que en el objetivo de la audiencia y lo que esta herramienta para la comisión significa, cuando escuché a la representación del Estado señalar esta disposición del diálogo, ya el comisionado Bernal señalaba, es un diálogo que no tiene una respuesta. ¿Cuáles son los puntos que vamos a dialogar si hay una negación de los planteamientos que se han hecho? Entonces, mi posición es de preguntarle al Estado cuáles son, desde sus puntos de vista, estas características, condiciones que serían necesarias para el establecimiento de este diálogo. Yo debo de señalar que cuando el Estado plantea la negación de los hechos, ya la secretaria ejecutiva ha puntualizado muy bien el tema que está ya señalado en las recomendaciones del capítulo 4B, y que están directamente vinculadas con lo que en la tarde de hoy se nos ha presentado para identificar ese recrudecimiento de la criminalización de las personas operadoras de justicia
exoperadores de justicia, los periodistas, y con todo el desarrollo del proceso electoral, las actuaciones que se dieron y que fueron avaladas por algunas autoridades judiciales y que representaron incluso para la Comisión Interamericana la necesidad de otorgar medidas cautelares para el binomio presidencial por razones de la inseguridad, de el hostigamiento, incluso intervenciones en las instalaciones de las autoridades electorales. Yo me uno a las preguntas que hacía la secretaria ejecutiva, porque es parte de nuestra responsabilidad, y el otorgamiento de esta audiencia un poco para precisamente poder tener una evaluación directa, de manera directa con los dos actores. Yo espero, no sé si el Estado nos está escuchando, porque no lo tenemos en pantalla, pero precisamente en este objetivo de la audiencia, para poder tener los elementos que nos permitieran esa construcción de un diálogo, para atender esas realidades que están plenamente identificadas, también lo decía la secretaria ejecutiva Tania, y nuestra, la consecuencia nuestra en nuestra posición de identificar en materia del sistema judicial cuál es hoy la realidad de lo que representa el ejercicio de jueces y magistrados. En una oportunidad yo llegué a plantear esta realidad en materia de lo que implica el sistema de justicia en la democracia. Cuando los jueces y juezas no pueden desarrollar su papel con independencia, con un elemento esencial, que le permita precisamente, apegado al derecho, a las normas internas, en primer lugar, el juez mira las normas internas. El juez tiene como su gran soporte la Constitución Nacional. Y cuando el juez tiene ese poder de decidir apegado a la Constitución y a la ley, hay una garantía de que la tutela judicial se hace efectiva. Hay una garantía que el sistema democrático tiene una base. Quiero señalar esto porque hoy, no voy a decir cifras para no equivocarme, operadores de justicia en el exilio, operadores de justicia detenidos, operadores de justicia sometidos a 70, 60, 80 causas judiciales. Eso no es la posición que puede tener un juez para ejercer su cargo con independencia y libertad. Entonces, le pedimos al Estado la posibilidad de tener una respuesta, como apuntaba el comisionado Bernal, concretas sobre las posiciones muy puntuales que las peticionarias han señalado, incluso identificando, sí, con número y con datos muy específicos para obtener una posición del Estado que nos permita entonces hacer estas valoraciones y dirigir las recomendaciones que necesitamos dar precisamente para el camino de esa restitución del papel del órgano judicial
como garante de la democracia y de la tutela de los derechos de todas las personas de Guatemala. Apagué en vez de, como apagué la voz. Terminada la intervención de la comisión, le voy a pasar nuevamente la palabra a Sociedad Civil. Sí, tengo agua. Muchísimas gracias, señora presidenta. Me voy a referir brevemente a dos de las afirmaciones realizadas por el Estado de Guatemala y luego le voy a conceder la palabra a mis compañeros en la mesa. Quiero referirme a una expresión que sí me preocupa mucho, una afirmación del Estado en la cual dice que nuestras fuentes de información no son fiables. En ese sentido, le quiero recordar al Estado de Guatemala, como ya señaló la secretaria ejecutiva y subsecretaria ejecutiva y la presidenta, que Guatemala ha sido incluida por segundo año consecutivo en el capítulo 4B en su informe anual, junto con Nicaragua, Cuba y Venezuela, por la impunidad sistemática que existe en el país. En este capítulo 4B, en los dos años que ha incorporado Guatemala, se recoge y documenta la criminalización que han sufrido defensores de derechos humanos, periodistas, jueces y fiscales. Creo, considero y le recomiendo al Estado de Guatemala que considere esa fuente como fiable. También me quiero referir a una expresión del Estado donde dice que nuestra salida del país, que el exilio de muchos, de más de 40 funcionarios de justicia y periodistas y defensores de derechos humanos es un acto voluntario. En este informe también se recoge cómo hemos sido obligados a salir del país. Y esto también se ha confirmado por los estados que nos han dado asilo o refugio, donde reconocen la situación, grave situación de derechos humanos que se vive en Guatemala. Brevemente me voy a referir a la afirmación del Estado de Guatemala de que la situación del proceso electoral transcurre normalmente. Le quiero recordar al Estado que los ataques a la integridad del proceso electoral han sido denunciados por la misión de observación electoral de la OEA, han sido discutidos al menos 5 veces por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y han sido también relevados por esta honorable comisión en distintos comunicados. Creo que es muy importante recordar, y cito, la resolución del Consejo Permanente de la OEA suscrita por el Estado de Guatemala el 21 de septiembre de este año, en donde los estados, distintos estados del hemisferio, por unanimidad, externaron su preocupación por la continua judicialización del proceso electoral y la práctica del Ministerio Público, cito, de intimidar a las autoridades electorales. Recordar que al día de hoy el partido Movimiento Semilla está ilegalmente suspendido por una orden de un juez. Le cedo la palabra a Juan Francisco Sandoval, quien se referirá a las violaciones al debido proceso y el debilitamiento de la lucha contra la corrupción. Muchas gracias. Bueno, me indigna escuchar que las autoridades de mi país hablen de que no exista criminalización. Y no voy a mencionar los nombres de todas las personas quienes tienen todo mi respeto, pero Virginia La Parra y Claudia González, así como Chepe Zamora, están ilegalmente detenidos. Xiomara Sosa, que está aquí detrás, estuvo detenida. Estuvieron detenidas Alice Morán, Leily Santizo, Willy Racanac, a quien le dañaron por de por vida su columna, Paola Escobar, Samari Gómez, Tel Maldana tiene orden de captura, Rudy Herrera y Carlos Vides tienen orden de captura, Erika Ifán y Carlos Juano tienen orden de captura. Y para poner un ejemplo de la manera en que actúa el Estado de Guatemala, la primera de las órdenes, porque ya acumulan o me acumulan media docena de órdenes de captura, resulta que está reservada para mí, pero sí es utilizada para estigmatizarme ante la sociedad guatemalteca. A la cadena infinita de actos sin explicación del Estado de Guatemala, pues se suma otro elemento. ¿Cómo no iban a celebrar el gobernante con Consuelo Porras el 5º aniversario de gestión como fiscal general?
y como lo manifestó el gobernante, era la mejor decisión que podía haber tomado. ¿Por qué? Porque con Consuelo Porras en el Ministerio Público, el presidente de la República está blindado. No se puede investigar actos de corrupción en Guatemala, aunque nos presenten numeritos. Y por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, ahora se han inventado casos por doquier contra operadores de justicia, prensa incómoda y activistas sociales que pudieran inquietarle. Esa es la actualidad en la cadena de injusticias en las que vive Guatemala, en la que aneja al debilitamiento del aparato anticorrupción. Lo que existe es un afán de vindicta que no oculta formas ni intenciones y que lamento decir que no cesará en mucho tiempo. Se habla de lucha contra la corrupción cuando además de la persecución de quienes descubrimos esos graves actos de corrupción, resulta que en el caso Odebrecht, fíjense ustedes, 107 personajes están en impunidad y los que investigamos con órdenes de captura. El caso de una magistrada que traficó influencias, ahí está actualmente como magistrada y el juez con orden de captura. El caso de grandes constructores del país que entregaron millonarios sobornos a funcionarios públicos en impunidad. En el caso Fénix se lavaron millones de quetzales del Seguro Social y resulta que la juez y yo y la fiscal general con orden de captura. El caso de manipulación de justicia en impunidad. El caso del asesinato de periodistas en Mazatenango, el Ministerio Público protegió a un exdiputado y resulta que a los fiscales nos están investigando. Y esa es la lucha contra la corrupción de la que se habla. Por favor, Estado, lo que se le sugiere es que atienda las recomendaciones que le ha hecho el sistema interamericano, porque retomando las palabras de la secretaria ejecutiva de la comisión, existe una disociación entre lo que el sistema interamericano monitorea y lo que el Estado está informando. No puede ser que en los Estados Unidos, en varios países europeos, en varios países de América Latina, nos estén entregando refugios y asilos porque está acreditada la persecución ilegítima. Que la CEDAW hace unos días haya hecho un pronunciamiento con respecto a la persecución de la que son víctimas las mujeres operadoras de justicia y las periodistas de Guatemala. Que el grupo de trabajo de las Naciones Unidas haya declarado como presa de conciencia a Virginia La Parra, que la Interpol no anote difusiones rojas de operadores de justicia perseguidos, porque ante ellos también ha sido acreditada la persecución penal ilegítima. Estado de Guatemala, más acciones y menos cifras que únicamente desdibujan lo que debe ser un verdadero Estado democrático. Muchísimas gracias y le cedo la palabra a Eda Gaviola. Yo quiero referirme a tres aspectos que me parecen importantes y que pueden ilustrar justamente esas cifras de las cuales nos hablan. Sobre la igualdad de género, podemos hablar de que el año 2021 se desecharon 50.000 denuncias por violencia contra las mujeres en el Ministerio Público. Y esa no es una fuente que diga la Convergencia por los Derechos Humanos, sino que la dijo el CIEN en una investigación que realizó justamente, digamos, de todo el tema del Ministerio Público. Me parece tremendo cuando se habla de fortalecer, digamos, las fiscalías, cómo se ha debilitado la Fiscalía de Derechos Humanos permanentemente. Cómo no hay investigaciones serias sobre las denuncias que ponen defensoras y defensores de derechos humanos cuando son agredidos, amenazados, intimidados, etc. Rápidamente, en cambio, se criminaliza la manifestación. Hay personas que están siendo juzgadas ya por manifestar de la manifestación del 21 de noviembre del 2021, por ejemplo. Pero también llama mucho la atención todo lo que ha significado la criminalización al liderazgo y a las autoridades ancestrales en los territorios, no solo ahora en las manifestaciones. Tenemos y sabemos de casos concretos de que se ha criminalizado a líderes comunitarios también por manifestar la defensa
de la tierra y del territorio y el derecho que tienen sobre la tierra y el territorio. Tenemos el caso de 21 líderes que fueron criminalizados por manifestar justamente por la defensa de su tierra y su territorio. Tenemos en Alta Verapaz, tenemos el caso del Consejo Maya Chortí, que también está siendo criminalizado. Podríamos dar numerosos casos. Entonces, y además hay que decir que se creó una fiscalía específicamente para esa criminalización, que es la Fiscalía de Usurpación Agravada. ¿Ya? Entonces me parece que decir que no existe la criminalización hacia personas defensoras de derechos humanos es, por decirlo menos, grave. Le doy la palabra a Flor. Perdón. Gracias. Únicamente quiero referirme a lo que manifestó el Estado en relación a la detención de Lilian Virginia La Parra Rivas. No ha cumplido en que sea liberada y que pueda enfrentar los procesos penales en su contra, en libertad. Si bien es cierto, como dijo el Estado, él tiene hasta diciembre para entregar un informe, también lo es, que no ha otorgado la libertad, que es arbitraria y que el Estado está cometiendo en contra de ella. Es por eso que insto a las autoridades a que cumplan con lo que se ordenó y que se pidió, porque su detención es arbitraria y así fue declarado. Cedo la palabra a Claudia González, a Claudia Escobar, perdón. Muchas gracias. Yo únicamente quiero reiterar que la cooptación de las instituciones de justicia inicia con la elección de la Corte Suprema de Justicia en el 2014, situación que es del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La persecución de los operadores de justicia independientes es causa de esa captura de las instituciones, por lo que solicitamos la priorización del caso Ana Vilma Díaz y otros contra el Estado de Guatemala. Muchísimas gracias. La posibilidad de participación, ahí está el Estado. Le damos la palabra al Estado. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Pues trataremos de privilegiar el tiempo. Han surgido, sin duda alguna, un buen número de cuestionamientos e inquietudes. Yo haré solo una breve introducción y posteriormente, en atención a los temas que se han expuesto, pues cederé la palabra tanto a Fiscalía como a representación de Corte Suprema de Justicia. En la preocupación respecto a declarar un diálogo y realmente no estarlo concretando, yo quisiera ser muy claro y que no se malinterprete. Muchos de los temas que han sido abordados en la presente audiencia han sido objeto también de diálogo, de discusión y de compartir con algunos de los solicitantes en otros espacios frente a la CIDH. Algunos incluso con los comisionados que presiden esta reunión, sean audiencias temáticas, reuniones de trabajo, incluso seguimiento de medidas cautelares. Momentos en los cuales se ha compartido información, mucha más de la que se ha compartido hoy por parte del Estado, pues precisamente tratando de clarificar y precisar los reclamos que hacen los solicitantes. Hoy, por razones de tiempo, sin duda alguna, no pudimos abordar el universo de materias que se tocaron. Quisimos respetar el guión que se envió en el mes de agosto por parte de los solicitantes, tal y como lo dije con mi intervención. Pero sí asegurar que el Estado nuevamente patentiza su intención de diálogo, precisamente para entrar a ese diálogo, que tal y como lo dijo la comisionada Esmeralda y así el comisionado Bernal, un diálogo no puede iniciar con una negación absoluta, pero tampoco puede haber diálogo con afirmaciones absolutas. Si hay contradicción de pronto y hay contraste con lo que al final se refiere, lo importante es encontrar espacios de consenso. Y si algo ha quedado de manifiesto es una efectividad del 100% del Estado de Guatemala para dar cuenta a todas las audiencias y requerimientos, tanto del sistema interamericano como del sistema universal, aportando información oficial, verídica y constatable respecto a los distintos casos. En ese sentido, quisiéramos dejar por claro eso. Nosotros estamos con esa intención y los espacios, por supuesto, que pueden aperturarse siempre y en la medida que exista esa intención, precisamente para poder dialogar. Si nosotros hoy enfatizamos en negar algunos hechos, es porque estamos conscientes y seguros de ellos.
Y en su caso, respetamos lo que los solicitantes también afirman, pero desde luego hay precisiones que podemos hacer. Termino diciendo que el Estado de Guatemala prohíbe la insubordinación o la subordinación entre poderes del Estado. Es decir, no puede existir influencia entre los mismos, lo cual es penado. También es cierto que en Guatemala no existen tribunales ni procedimientos especiales. El proceso penal es común y regido por la Constitución Política y el Código Procesal Penal, aplicado para todos, con sus mismos plazos, con sus mismos recursos, con sus mismos procesos. Cederé el uso de la palabra al Ministerio Público para responder algunas preguntas. Muy buenas tardes. En relación a los diversos señalamientos y cuestionamientos que se han hecho en esta audiencia temática, creo necesario traer a la realidad los aspectos que se dan en las investigaciones penales. Las investigaciones obedecen a denuncias que fueron presentadas por presuntas víctimas. En todos los casos, y no puedo ir señalando uno por uno porque no me daría tiempo a exponerlos, pero en todos hay denuncias que han surgido y que se han realizado investigaciones. El Ministerio Público cumple con su función constitucional y legal, que es el ejercicio de la acción penal y por ende investigar. Al concretar con algunos argumentos o con elementos de convicción suficientes, hace los requerimientos ante un juez competente, Contralor de Garantías, quien en el ejercicio de su independencia judicial autoriza o no las investigaciones. Por ello es importante señalar que no puede existir, y por eso se hace referencia a que se niegan los hechos de criminalización, porque todo esto obedece, o los procesos penales obedecen simple y llanamente a seguir el debido proceso, a cumplir con lo que establece el Código Procesal Penal guatemalteco, que su fin es la averiguación de la verdad. En algunos casos se desestiman las denuncias, en otros, pues cuando hay elementos, pues se continúa con el proceso. Esto se viene dando no solo en los temas electorales, en la justicia ordinaria, como le podríamos llamar, y hacer énfasis en que en Guatemala y por parte del Ministerio Público no se persigue a operadores de justicia, no se persigue a defensores de derechos humanos o a periodistas por su labor en específico, porque eso sí sería contrario a la ley. Lo que las investigaciones que se han efectuado y que han tomado control jurisdiccional, en algunos casos se han dictado sentencias, obedecen a hechos que son constitutivos de delito dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco, ¿sí? Por delitos comunes. Por ejemplo, en el caso que se menciona del señor José Rubén Zamora, a él no se le persigue por su calidad de periodista. Él está señalado de un tema de lavado de dinero, que es contrario totalmente a lo que se está señalando, de que es por su calidad de periodista. También otros aspectos que es importante señalar es que, además, en el tema del proceso electoral, todas las solicitudes que ha hecho el Ministerio Público lo que buscan es la averiguación de la verdad, y estas han sido revisadas tanto por un juez Contralor de Garantías como también por la propia Corte de Constitucionalidad. Entonces, por eso es que el Estado de Guatemala en este sentido pues no se encuentra de acuerdo con los señalamientos que han hecho los peticionarios, porque se considera que se ha cumplido con el debido proceso, no se ha hecho ninguna actuación que no haya sido autorizada por un juez, y que estas autorizaciones pues pueden ser revisadas de manera recursiva y a su vez también en materia constitucional, ya que en Guatemala no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Por lo tanto, reiteramos de que todas las investigaciones están cumpliendo su debido proceso y que no es posible que se pueda dar una criminalización al momento de que existe una revisión, un control jurisdiccional sobre eso y sobre todo un control constitucional. También con respecto a los diferentes aspectos que señalaron, me parece muy importante el tema del antejuicio. Las figuras de antejuicio que se han presentado, eso ya lo hemos dicho en otras oportunidades, es una garantía constitucional, así lo refiere la propia ley, y que esto no puede ser considerado como un acto intimidatorio. Además, que los antejuicios no solo pueden ser presentados en casos donde el Ministerio Público
pues determina que existen elementos para solicitarlo. También es una garantía que tiene todo ciudadano guatemalteco de acudir ante la ley para solicitar una investigación preliminar de este funcionario público, quien pudiera haber considerado que cometió o pudo haber cometido algún delito. Entonces, por lo tanto, el tema de los antejuicios, reitero, no puede ser considerado como una intimidación. Por cuestiones de tiempo, cedo la palabra a la magistrada Stark. Muchas gracias. Yo también, por cuestiones de tiempo, voy a ser enfática solamente en hablar en el tema de que se, por alguno de los comisionados se dijo que la Corte Suprema de Justicia acababa de avalar el antejuicio de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. La Corte Suprema de Justicia no avala nada. La Corte Suprema de Justicia tiene como función, según la ley vigente en Guatemala, para relacionar con temas relacionados con el antejuicio, el verificar si el antejuicio que se presentó es espurio, político, ilegítimo. Evaluados esos temas, nosotros no entramos a discutir ni nada sobre la culpabilidad o inocencia de las personas que están sujetas a un proceso, sea cualquier funcionario, ya sea del Poder Judicial, Ejecutivo, cualquiera de los poderes del Estado, que tenga derecho a un antejuicio. Simplemente pasamos o trasladamos a la autoridad respectiva para que realice la pesquisa necesaria para fin de determinar si debe ser o no sujeto a un proceso. También quiero dejar, como se ha hecho ya en otras ocasiones, claro que los operadores de justicia, ex jueces que están en el exilio, es voluntario. Y es voluntario porque todos se han ido de Guatemala en el momento en que saben que se les ha planteado un antejuicio. O sea que no han dado la oportunidad ni siquiera de que un juez pesquisidor establezca si procede o no levantarles esa inmunidad a la que tienen derecho y posteriormente someterlos a un proceso penal. En referencia a los casos que hizo el señor Sandoval, sí, efectivamente, por alusión personal. Él habló de una magistrada de la Corte Suprema que estuvo sometida a un proceso y estuvo en prisión. En la misma prisión en que se encuentra la licenciada Claudia González, debo decir que fue precisamente el señor Francisco Sandoval, el juez, el fiscal, que en ese caso. Y precisamente no entendemos por qué, pero están las denuncias específicas. A raíz de eso es que él tiene denuncias y órdenes de aprehensión por varios casos. En ese caso personal lo digo por elección personal. Definitivamente estoy de nuevo en la Corte Suprema de Justicia y permanecí en esa prisión donde se encuentra la licenciada La Parra y Claudia González por año y medio a solicitud de la Fiscalía, de la FESI, la CICIG y Claudia González. También quisiera decirles que hay otro caso Fénix que mencionó el señor Juan Francisco Sandoval, que el Comité de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas ya declaró a detención arbitraria en ese caso. También en ese caso tengo conocimiento de que hay una orden de aprehensión girada contra los operadores de justicia que participaron en el mismo. Tenemos muchos otros casos en los que se habla de criminalización, estigmatización, y debo decirles, sí, efectivamente, señores comisionados, estamos preocupados, porque no se trata únicamente de los que están en ese momento presentándoles a ustedes esta denuncia. Estamos hablando en el tema de lo que es las redes sociales, la estigmatización, la criminalización. Sí, efectivamente, no solo los que están ahí necesitan la protección y de parte de la comisión. Se necesita para los operadores de justicia que están aquí cumpliendo con una función tan difícil y que al igual que los que están ahí presentando sus denuncias, están aquí recibiendo acoso constantemente por medio de redes sociales, de medios de comunicación y de gente que está a través de los netcenteros haciendo constantemente, todos los días, y eso se puede comprobar, haciendo señalamientos y criminalizando a tanto magistrados de Corte Suprema de Justicia como magistrados de sala, jueces y defensores de las causas que tienen que llevarse en los tribunales contra personas que están acusadas de delitos de lesa humanidad y ese tipo de cosas. Entonces yo considero, señores comisionados, que es poco el tiempo para poderles dar un detalle realmente como ustedes lo piden, pero sí sería importante
que la figura del relator que llegue a venir aquí a Guatemala sea, pero que no únicamente se reúna con las personas con las que lo hacen. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con ustedes en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y conozco cuál es la agenda que se utiliza. Quiero que vengan y que hablen con los operadores de justicia sin señalar a quienes que están en sus cargos, sino que lo hagan de manera así, vengan a Guatemala y exijan hablar con la gente que no se la van a poner enfrente, sino que ustedes la van a ir a buscar a los organismos de Estado. También quisiera presentar en el caso de las posibles vejámenes que se pueden sufrir en las cárceles. Existe en Guatemala una cárcel que precisamente se construyó en la época en que estuvo la CICIG funcionando en Guatemala y la FESI, porque hubo muchas detenciones de fiscales, jueces, tuvieron que ir a prisión. Y para garantizar la seguridad, así como de funcionarios de Estado, presidentes, vicepresidentes, ministros, se creó una cárcel en condiciones que tienen la seguridad suficiente para evitar que estas personas estén relacionadas con quienes puedan haber ellos emitido tanto sentencias, resoluciones que les fueran desfavorables. Y eso se los digo porque soy víctima de esa situación. Estuve en la cárcel donde está la licenciada Claudia González y la licenciada La Parra, y efectivamente no es lo mismo que las otras cárceles. Definitivamente conocemos las grandes y la serie de recomendaciones que ha hecho la Comisión Interamericana en el tema de protección, de mejoramiento de las cárceles en Guatemala. Esa cárcel donde están los operadores de justicia y todas las personas que sí están enfrentando un proceso penal en Guatemala, están preparadas para protegerlos y que no les ocurra nada. No están con otros delincuentes de una gran magnitud. También debo decir que el problema que tienen nuestros jueces, yo hablo de esta manera porque he estado en todas las instituciones del sector justicia y conozco cómo funciona. El problema que se da es que muchas veces no se puede dar una medida sustitutiva porque existe peligro de fuga, obstaculización de la investigación, obstrucción a la justicia, y eso lo saben los señores que están presentando esta denuncia. He trabajado con muchos de ellos y conocemos a profundidad este tema y hemos tratado de resolverlo. Hemos emitido una serie de recomendaciones. Por eso en la carrera judicial existe ahora un consejo fortalecido para que primariamente puedan ir denuncias que existan contra jueces y magistrados, y posteriormente se pueden iniciar también investigaciones por el Ministerio Público y la solicitud de los antejuicios. En cuanto a las reservas de los casos, esta modalidad es una lección aprendida de CICIG y de la FESI. Más o menos empezó a funcionar este sistema en el año 2010, cuando en 2007 se aprobó se entró en vigencia el convenio con CICIG. Y esas son las razones por las que efectivamente pues existe en Guatemala esa facultad de los jueces en la ley de mantener en reserva un caso. Esas lecciones, que son lecciones buenas aprendidas en la época en que se hizo una buena investigación, pues definitivamente están en la ley y pueden ser utilizadas por los jueces. Nosotros, como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no podemos intervenir en los procesos y darles ningún tipo de instrucción a los jueces. Respetamos sus resoluciones y cuando llegan acciones o solicitudes, ya sea de los querellantes, del Ministerio Público, de cualquier otro sujeto procesal, a la Corte Suprema de Justicia, ahí es el momento en que nosotros intervenimos. Señora magistrada, no me alcanza, pero debo de decir que los jueces, voy a decir los nombres para que en el caso de la licenciada Ifán, el licenciado Carlos Ruano, ellos salieron de Guatemala cuando supieron que tenía un antejuicio, pero que no se les había resuelto. Entonces, definitivamente no es porque fueran perseguidos. Estaban en el proceso de que se les había designado un pesquisidor para que determinara si procedía o no que se les siguiera un proceso. Señora Blanca, si ellos Stalin, en Guatemala, señora ellos Blanca, derecho, al igual Stalin, que estar ha pasado el tiempo, perdón y disculpe para... no tengo la medición de los minutos extra que ha hablado, pero realmente tenemos que concluir, tenemos otras responsabilidades y voy a terminar, a dar el cierre de la,
de la audiencia, aprovechando precisamente estas palabras que usted ha señalado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en reiteradas oportunidades, durante 2 años, hemos solicitado al Estado de Guatemala la oportunidad de ir, de estar en situ para evaluar si esas son las posiciones que usted nos explica, poder verlas directamente, poder tener ese contacto. Y hemos pedido de manera muy particular la posibilidad de ir a las cárceles, tener esta oportunidad de visitar, y usted señala, hay unas diferencias de atención, de protección, y nos gustaría, y aprovecho esta oportunidad para pedirle al Estado de Guatemala que deseamos tener esta opción de visitar el país. Y concluyo con el tema de las reservas. Yo fui juez de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Y están en valor igual esto de esa protección de la defensa, esa posibilidad de defensa y tener en esos espacios de reserva de la investigación las oportunidades para que las personas puedan precisamente saber, conocer y poder preparar una defensa adecuada. Entonces, vamos a dar por terminada esta audiencia haciendo el pedido formal al Estado de Guatemala para visitar las cárceles, para visitar, poder hablar con los jueces, como usted indica, y todos los jueces con los que pudiéramos hablar. Pero no solo los jueces que ustedes nos indican, sino todos los jueces con los que nosotros pudiéramos tener esa conversación. Vamos a dar por terminada esta audiencia y con el mensaje de la Comisión Interamericana de nuestro compromiso por y mandato de mantener en el hemisferio la observancia de los derechos humanos, la protección y buscar que la institucionalidad democrática asegure el Estado de Derecho. Muchas gracias por la participación de todos y damos por terminada esta audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.